Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados y diputadas y de la gente que nos sigue por las redes sociales. El presente dictamen de las diferentes comisiones unidas es el resultado de dos iniciativas de decreto, las cuales reforman la constitución política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, presentada por mis amigos diputados Pedro Enrique Pérez y por las diputados Wilber Alberto Batón Cholín, Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis, Cristina Torres Gómez, Luis Fernando Chávez Cepeda, Erika Guadalupe Castillo Acosta, Linda Saraí Cobos Castro, Paula Pech Vázquez y José Luis Toledo Medina. Que después de un arduo trabajo legislativo, se llegó al novedoso concepto, repito, se llegó al novedoso concepto de Estado abierto, siendo conformado por un Parlamento de transparencia, acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación y la colaboración e innovación. En este sentido, es importante aseverar que esta reforma constitucional resulta ser sumamente importante en la vida pública del Estado de Quintana Roo, porque hoy incorpora en su máxima ley estatal la responsabilidad, obligación que todos los poderes del Estado, los órganos autónomos y los municipios del Estado tengan que observar los principios y lineamientos del gobierno, parlamento, justicia abierta, para la consolidación de un Estado abierto en Quintana Roo. De igual manera, resulta menester observar que previa a esta reforma se habían llevado a cabo diversos ejercicios aislados en materia de apertura gubernamental. Sin embargo, de llegarse a aprobar la reforma constitucional por esta soberanía popular, por primera vez en la historia de Quintana Roo, se contemplarían debidamente definidos y observados todo lo relativo al Estado abierto, su concepción y los principios legales que deben ser atendidos para su consolidación en la Constitución Política de los Estados Unidos, del Estado de Quintana Roo. No quiero perder la oportunidad de felicitar el excelente trabajo realizado por los equipos técnicos de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo y por el Instituto de Transparencia e Información y Protección de Datos Personales del Estado. Al igual, reconocer el trabajo de las licenciadas Nayeli Solís Pot y Lirio Calderón González. Además de agradecer los labores y trabajos realizados por mi unidad jurídica, conformada por el licenciado Said Villanueva Alpuche, Santiago Hernández Trejo. Exhorto a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados a seguir trabajando y legislando en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, para poder seguir consolidando el Estado abierto en Quintana Roo. Muchas gracias.